un hombre que estaciona su vehículo, intenta cruzar la lateral caminando y en ese momento es impactado por otro rodado, un rastrojero más concretamente, y termina perdiendo la vida en el lugar. Lo que sí tenemos que decir es que al conductor se le hizo dosis de alcoholemia y dio negativo, pero bueno, lamentablemente sumó otra víctima fatal de este mes de mayo, que también viene con números bastante altos en cuanto a siniestralidad en materia vial. Bueno, y nos vamos a esa zona. Está Pablo Gamba allí en esta localidad del departamento de Maipú. Contacto con nuestro compañero. Pablo, adelante. Muchas gracias, Tano. Y es así, como lo contaba justamente Sebastián Salas, los familiares han llegado al lugar, no salen de la consternación, obviamente, están muy dolidos, no quieren salir en cámara, no quieren hablar, pero sí están necesitando la ayuda de todos los mendocinos. ¿Y sabes para qué, Tano? Para encontrar el teléfono de esta persona de 36 años, que paró en este lugar, que perdió la vida en este lugar donde estamos ubicados. Llegamos y nos encontramos con los familiares buscando el celular por todos lados. Realmente están muy dolidos por lo que ha sucedido. Bajó, como decía Sebastián, esta persona de 36 años, este hombre, al gimnasio. Dejó el auto en el medio de justamente las dos trochas que tenemos aquí en el lugar. Estamos hablando del acceso este, entiéndase, y la lateral sur del acceso este. Deja el vehículo en el medio, están buscando el celular en este momento. Deja el vehículo en el medio, cruza justamente hacia el gimnasio y en ese momento es embestido por un rastrojero. Sí, un rastrojero que nos dicen los familiares que iba sin luces. Bueno, esto lo va a determinar justamente la policía, pero nos dicen los familiares que iba sin luces el rastrojero. Yo te digo una cosa, Tano, observando la zona con nuestro camarógrafo Gerardo Tejeda, está muy poco iluminada esta zona y todo lo que es la vera de acceso este con dirección hacia San Martín, todo lo que es San Roque, lo que es Rodeo del Medio, digo, Fray Luis Beltrán, son zonas que tienen muy poca luz en la zona, ¿sí? Y sobre todo en las laterales. Es muy difícil andar por estos lugares, ¿sí? Y más teniendo en cuenta la noche. Ahora recién está aclarando un poquito, pero aún así no se ve del todo. Si ustedes lo que están observando es por la luz de la cámara. Incluso los familiares buscaban en los arbustos, siguen buscando, porque necesitan justamente la pertenencia de esta persona de 36 años que lamentablemente perdió la vida cuando fue embestido anoche, ¿sí? Estuvimos con familiares muy cercanos, están muy dolidos y lo entendemos, es por ello que tampoco insistimos en hablar con ellos, pero sin duda una tragedia lo que sucedió anoche y lo están lamentando los familiares en el día de hoy, ¿sí? Lo que decimos, muy poca luz en la zona, ¿sí? Muy poca luz en toda esta zona, hasta para transitar por el acceso este, y tiene muchos desniveles el acceso este también para que se vea esa situación, porque transitando uno lo nota, y ustedes también han pasado por el lugar, saben en qué lugares están deteriorados también. Llegando a San Martín, uno encuentra la ruta también deteriorada. Bueno, la lateral no está demarcada, que es otro de los datos que daban a conocer anoche, y es así. No está demarcada para nada la lateral. Es muy angosta y al no tener luz, acompañada por las luces, al no estar acompañada por las luces, bueno, esto perjudicó aún más la situación, ¿no? Claro, Pablo, la verdad que esperemos que aparezca el celular, porque ya sería tremendo que encima le hayan robado el celular. Obviamente que no podemos dar por hecho esto, pero nos contás vos que lo que han ido a buscar justamente los familiares, mientras vemos la imagen de la zona, es verdad, hay poca iluminación, es complicado, es que no encuentran el celular de la víctima, este joven de 36 años que fue atropellado en la zona. Es así, un joven que es oriundo de Maipú, vivía justamente en Maipú y venía a este gimnasio, donde decía uno de los familiares recién que venía siempre, todas las noches casi, estacionaba aquí el vehículo en este lugar, en el medio de las dos trochas, cruzaba siempre hacia el gimnasio, que lo tiene a muy pocos metros, 20 metros del lugar, y aquí fue embestido justamente por el rastrojero. ¿Qué nos dicen los familiares? Esto lo dicen ellos, obviamente se tendrá que constatar con personal del Ministerio de Seguridad, con la justicia básicamente. Nos dicen los familiares que venía sin luces el rastrojero anoche cuando fue embestido justamente esta persona de 36 años que lamentablemente por el impacto perdió la vida, Tano.